Hola, soy Jessica Fernández, tengo 22 años y soy fundadora de Give Hope México. Give Hope es un movimiento conformado por jóvenes donde nos encargamos de vender playeras con diseños de niños de África para apoyar un orfanato que se llama Kaloshi Academy, ubicado en Kenia, África. Y gracias al apoyo de la gente, Give Hope lleva siendo por los últimos 2 años el principal sustento económico de este orfanato. Y hoy estoy en Comienza Ya. Bueno, ya conocieron un poco de Jessica Fernández de Give Hope, ahora nos acompaña. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Jessica, platícanos, ¿cómo nace Give Hope? Bueno, Give Hope nace, primero que nada, como ya les comenté anteriormente, tengo una marca de ropa que se llama Polana, la cual empecé para financiar mis idas a misiones. Yo llevo desde los 9 años yéndome de misiones y pues por eso empezó esta marca, para poder pagarme las misiones. Entonces yo quería algo más, yo quería irme ya a algo mucho más lejos que implicara mucho más reto y quería irme a África. Conozco, por cosas del destino, a un padre africano que se llama Charles Kialo, es el fundador del orfanato Kaloshi, y él vino a Monterrey buscando apoyo económico porque el orfanato estaba en una situación muy difícil. Lo conozco y él me dice, padrísimo, si te quieres venir a Kenia, pues bienvenida. Ahora, si nos pudieras apoyar en algo económicamente hablando, pues te lo agradecería mucho. O sea, padrísimo que vengas a ayudarte, necesitamos, pero ajá, necesitamos más del apoyo. Necesitamos dinero, ¿no? Ajá. Sí, para eso vino a Monterrey, le dijeron, ven aquí porque aquí puede haber mucha gente que te pueda ayudar. Organizaron una cena y por eso medio lo conocí. Uh-huh. Pues yo le dije, bueno, padre, a ver, pues, ok, déjame ver qué pienso. Tengo 19 años, estoy estudiando, no soy millonaria, pero déjame ver cuáles son mis medios. Entonces me puse a pensar en cuáles eran mis medios y yo tenía la marca, la de Polana, llevaba unos meses de haberlo comenzado, la marca de ropa. Entonces se me ocurrió que podía hacer unas camisetas con diseños de niños de África y que todo lo que se vendiera se donara a este orfanato para apoyarlos. Hice algunos diseños, hice el logo, le puse el nombre de Give Hope, reuní a un grupo de amigos que estaban interesados en apoyar, hicimos un videito casero, lo subimos a las redes sociales y ¡pum! En 2 días la gente ya nos había pedido como 200 playeras y así es como empezó Give Hope. Fíjate, padrísimo. Oye, ¿y qué impacto ha tenido al día de hoy Give Hope? Bueno, Give Hope actualmente hemos sido el principal sustento económico por los últimos 2 años de este orfanato. Del orfanato Kaloshi. ¿Cuántos niños hay en el orfanato? Hay 80 niños, son 80 niños huérfanos y también son 50 niños que viven alrededor, o sea, aparte de los 80, 50 que viven alrededor, que es gente, pues niños humildes. De escasos recursos también. Mm-hmm. Fíjate, te pregunto eso porque para nosotros creo que es a veces asumimos el tema de ayuda a África como algo lejano y abstracto, pero ya cuando lo ponemos en cifras y nos imaginamos que hay 80 niños que gracias a proyectos como el tuyo pueden tener ni siquiera una vida, yo diría, completa, una vida con lo mínimo indispensable, con comida, con un colchón, etcétera. Entonces, creo que es interesante a todos los que nos están viendo ya ponerlo en perspectiva, 80 niños en este orfanato que se llama, ¿cómo? Kaloshi Academy, está ubicado en Kenia. Y bueno, aparte en este orfanato no solamente se les da un hogar y se les atiende sus necesidades básicas, sino también se les da formación religiosa y académica. Uh-huh. Bueno, Jessica, y cambiando un poquito de tema, una pregunta que siempre le hacemos a todos los emprendedores y emprendedoras es, ¿cuál ha sido tu caso de terror? Ese momento difícil que todo emprendedor tiene, que te hace cuestionarte si puedes o si no puedes seguir. Ok, bueno. En Give Hope sí hemos tenido varios casos de terror, porque como tú dijiste, estamos hablando de 80 niños que dependen de nosotros prácticamente. Entonces, caso de terror yo creo que ha sido cuando el padre me habla y me dice, Jessica, nos queda comida para una semana. Nos queda comida para los niños para una semana y se nos acaba, ya no tenemos nada más. O cuando llegué a Kenia, el padre me dijo, tenemos muchas necesidades, hay muchas deudas del orfanato, nos estamos endeudando mucho. Necesito que me digas si Give Hope nos va a poder apoyar, sino para cerrar el orfanato. Entonces, yo así de, me acuerdo que hasta mis amigas me dijeron, Jessica, siéntate, cálmate. Yo mi cara así de, realmente se me vino la sangre a los pies, o sea, sí, mucha, mucha responsabilidad. Y pues ya esas, pero,
pero todo lo, digo, aquí seguimos, Hip Hop sigue en pie, el orfanato sigue en pie, los niños están muy bien, entonces todo, todo lo hemos sabido manejar, lo hemos sacado adelante. Esos han sido como que los momentos de mucha presión, pero gracias a la respuesta de la gente, que ha sido una respuesta muy positiva, hemos podido sacar adelante todo y hemos mantenido a estos niños durante los últimos 2 años. Padrísimo, padrísimo. Oye, y cuando hablamos de emprendimiento social, estas visitas a África, ¿qué experiencia nos puedes compartir? Bueno, yo tuve la experiencia, y de hecho pues también por eso empezó Hip Hop, quería ir a África. Tuve la experiencia de irme a Kenia el pasado junio del verano 2017. Y pues la verdad es que fue una experiencia increíble. Estuvimos un mes en el orfanato, finalmente conocimos a los niños. Y bueno, llegamos y la verdad es que nos sorprendimos mucho. Faltaban muchas cosas en el orfanato, habían muchas carencias. Los niños estaban durmiendo de una manera prácticamente inhumana. Necesitábamos comprarles colchones y comida a los niños de urgencia. Entonces lo que hicimos fue tomar foto a cómo estaban durmiendo los niños, los colchones, que prácticamente no eran colchones, estaban todos desgastados, era prácticamente una esponja. Ajá. Tomamos foto de las condiciones como estaban durmiendo, lo subimos a nuestras redes sociales, esperando que nuestros familiares o amigos pudieran donar 180 pesos, que era el equivalente a un colchón. Necesitábamos 80 colchones, en total eran como 8,000 pesos. Lo que queríamos era, a lo largo de ese mes, reunir 8,000 pesos de donaciones de otras personas, y al final, gracias a la respuesta de la gente, en 2 semanas ya hemos recaudado 500,000 pesos, 500,000 pesos. La campaña se hizo viral prácticamente, nos donaron de casi todos los estados de la República, de más de 10 países diferentes. Y fue un impacto solo en redes, o sea, ustedes subieron a redes sociales y de ahí nosotros sí, casi se fueron a dormir, despertaron. Ah, sí, fue, ¿qué es esto? O sea, teníamos ahí cerquita un hotel que era donde conseguíamos internet, nos íbamos, contestábamos los mensajes de gente interesada en donar, nos íbamos a dormir, regresamos y había más de 300 mensajes pendientes. O sea, donó gente de Inglaterra, de Argentina, de Alemania, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, de España. La verdad es que fue algo increíble y nos dimos cuenta que hay mucha gente con muchas ganas de ayudar, simplemente muchos no saben cómo o por qué medio. Claro. Y claro, se hizo, la gente se encargó de hacer viral todas las fotos. Nosotros fuimos a nuestro estado de Facebook o a nuestros grupos de WhatsApp, pasamos las fotos, estamos en Kenia, vamos a estar apoyando si alguien quiere unirse a la causa, y la gente se encargó de hacer el resto. Prácticamente, claro, remodelamos todo el orfanato. La verdad es que sí se cambió la vida de estos chiquilines. Y pues les compramos los colchones, también cambiamos las literas, hicimos una brigada médica, se les dio medicina a los niños enfermos, se les está dando seguimiento, se compró comida para el resto del año, se puso electricidad en todo el orfanato, zapatos, ropa, todo. Qué fregón, y digo, ya se nos acabó el tiempo, pero este es un ejemplo de que el emprendimiento social es un gran motor para empezar a cambiar el mundo como lo conocemos, ¿no? En el caso de Jessica, con su marca de ropa Polana, y con este proyecto de Give Hope. Pues Jessica, muchas gracias. Nos acabó el tiempo, como te decía, pero estuvo muy interesante la plática. Muchas gracias a ustedes por invitar. Esto fue El Emprendedor de la Semana.